San Isidro del General es el distrito que más atenciones se registró durante el año anterior y en 2020 continúa la tendencia. Revisemos los números de 2019. Las atenciones en San Isidro del General de diferentes casos llegaron a las 3.682. Daniel Flores fue segundo con 2.045, Cajón 639, San Pedro 549, Pejiballe 394, General 386, Rivas 338, 298 Platanares, 266 Páramo, 173 Barú, Río Nuevo con 128 y La Amistad con 113. Efectivamente hay un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años, un 25-30%. Hemos atendido en promedio cerca de 25 incidentes diarios. Esto nos deja un saldo de 9.011 atenciones durante el 2019. Muy semejante en realidad. Podríamos analizarlo y ver que la tendencia se mantiene. Los accidentes de tránsito con fallecidos en el lugar es uno de los aspectos que preocupa a las autoridades. Desafortunadamente así es, hay muchos incidentes que lamentar, incidentes con fallecidos en el lugar, atropellos, colisiones, se mantienen en los primeros lugares de atenciones. Queremos hacer un llamado para que la población pueda tomar las previsiones, cruzar en los cruces peatonales, usar los semáforos adecuadamente y a los conductores pues tratar de respetar y estar siempre atentos y el debido mantenimiento de los vehículos. Dos distritos a lo interno del cantón llaman muchísimo la atención por la cantidad de casos atendidos por Cruz Roja. Ellos son Cajón y San Pedro. Es muy interesante, hay sectores donde se caracterizan por algún tipo de incidentes. En estos casos hay una alta incidencia de accidentes, más que todo motocicletas. Igual que acá en el cantón, en el distrito central, en San Isidro y Palmares, por la trayectoria de la Interamericana, hay muchos incidentes con motocicletas. Entonces, hacer un llamado también en este sentido para la precaución y a los motorizados que andan en moto, pues que ellos puedan tomar las previsiones y a veces manejar con más precaución. En la Cruz Roja envían el mensaje en especial a conductores de motocicleta para que porten las medidas de seguridad. Hay medidas de seguridad que siempre son las recomendables a utilizar. Sabemos que no todas las personas las siguen, pero aún así siempre se mantiene esa recomendación, inclusive aspectos legales como el uso del casco, el uso del cinturón, entre otros. Pero sí, hacer un llamado a la conciencia, especialmente hemos atendido algunos incidentes donde van 4 personas en una motocicleta, niños menores de 2 o 3 años en motos. Sabemos las limitaciones que existen, pero siempre tomar las previsiones del caso y ojalá que podamos ir reduciendo esa cantidad de incidentes de ese tipo. En 2019, los casos atendidos por la Benemérita ascendieron a los 9.011 y la tendencia sería a mantenerse similar en 2020. Desafortunadamente las estadísticas son esas. Uno quisiera hacer todo lo que es posible para disminuirlas. En eso entramos a hacer concientización. Nosotros como Cruz Roja tratamos de sensibilizar a la población, brindar nuestra ayuda humanitaria que nos caracteriza, pero aún así la tendencia es a la alta. Con 25 casos por día, la Cruz Roja en Pérez Celedón tiene que hacer grandes esfuerzos para dar abasto. Recientemente presentamos proyectos ante la municipalidad para ver la posibilidad de ampliar la contratación de soporte avanzado en el cantón. Estamos en esas gestiones y la idea es poder mejorar el servicio y brindar mayor atención. Si esta tendencia se mantiene, definitivamente como Cruz Roja ahorita ya no vamos a tener capacidad. Ya estamos hablando de 9.000 incidentes al año. 25 incidentes por día, eso es prácticamente un paciente por hora. Esto sumado a que en el hospital se satura, que a veces hay que retrasarse mientras nos liberan las camillas y otras cosas, estamos haciendo priorización de casos. Hay muchos incidentes que desafortunadamente no podemos brindarle de ayuda a los usuarios. Entonces se les recomienda que trasladen por otros medios o que esperen o que visiten el EVAIS más cercano. Y ahí sí es muy importante hacer un énfasis en que solo para casos de emergencia traten de llamar al 911. En promedio, una salida por hora realiza la Benemérita en el Cantón Generaleño.